cafecito para que este hombre se vaya a trabajar temprano. Calientito. Vos que estás haciendo todavía dormido, levantate, es tarde, hay que ir a trabajar. A veces nuestro trabajo es muy agotador y el levantarnos temprano se nos hace tan pero tan difícil. De suerte, pues tenemos un despertador que nos despierta todos los días. El cemento casi se nos agota, pero gracias a Dios tengo el apoyo de mi hermano para poderme surtir más. Un chamaco muy trabajador, como es el hijo de Edgar, a temprana edad, muy responsable. Una escalera con tres descansos. Me gusta, me encanta esta clase de escalera. Ojalá mi patrón quede satisfecho con esto. Hola, un saludo a todos. Me encuentro aquí a la hora que está construyendo mi hermano, la de Walter. Siempre pues apoyándolo aquí. Necesitaba material y se hacía lejos para irlo a traer, pues vine a traérselo yo. Siempre estamos pues apoyándonos ambos, si no una cosa es otra, pero durante que podamos hacer las cosas, pues se harán, ¿verdad? Pues fíjate que has recibido un apoyo por parte de una hija de Dios. Por tu cumpleaños, ¿va, viejo? Ah, sí. Ella quiere que te compres un pastel o que te comas algo, ¿va? El día de tu cumpleaños, que lo disfrutes. Son días especiales para nosotros, ¿va? Eso es una, ya es una ganancia, una bendición que Dios nos da por un año más de vida. ¿Sí? Pues ella te envió 350, 70, 80, 85 y 88, ¿no? Gracias, hija de Dios, te agradezco mucho por esta gentileza y ese gran corazón que tienes. Es enorme y claro que me voy a comprar mi pastelito y lo disfrutaré mucho. No ha sido fácil el día de hoy, una tarea muy difícil, agotadora,
y bien rendido a dormir otra vez en la mañana. Estos flex de los sifones, porque ya no necesito meter esto ni el otro, porque a veces te da mucha fuga. Mejor esto y le hacemos la trampa, ¿eh? Flexible. Es necesaria la trampa por el mal olor. Trampa. Y aquí va la mesa. Mesa con mucha plama. ¿Dónde está plama? ¡Mira, me da plama! ¡Vamos a la mesa! ¡Ah, niña!